La policía de Marinilla capturó a un hombre por agredir a un agente de tránsito que le solicitó los documentos de su vehículo. El hecho ocurrió en la autopista Medellín-Bogotá. El conductor fue judicializado por violencia contra servidor público. Este es el momento cuando el conductor golpea al agente de tránsito. Hecho que rechazó la administración de Marinilla. Desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito rechazamos todo acto de intolerancia contra servidor público, en este caso con uno de nuestros agentes de tránsito. En el instante de la agresión pasaban por el lugar agentes de la policía, quienes capturaron al atacante en flagrancia. Una vez que diligencié comparendo, recibí dicha agresión física, que gracias a la acción de la policía y de los compañeros, no pasó a mayores, debido a que también en la autopista me encontraba en alto riesgo de accidentalidad. Es un llamado que le hago a todos los usuarios de la vía para que tengan tolerancia con nosotros las autoridades y los servidores públicos. El hecho sucedió en inmediaciones de la autopista Medellín-Bogotá, luego de que la gente solicitara al conductor documentación del vehículo.